Good evening. Good evening, everyone. How are Good you evening, today? teacher. How are you today? How do you feel? How is everything? Very good, teacher. Always positive, Alfredo. Yes, teacher. Pero no se ha enfermado. No, no, ya bien difícil me enfermo. Todavía tengo buenas defensas. Ajá. Igual yo todavía tengo buenas defensas. Como que el temblorcito fue para calor, va. Bien despejado Sí. aquí. Caliente se siente. Okay. Welcome to this class, everybody. And let's begin. Today, begin the unit number two. Okay, the unit number two. The topic is industry vocabulary. Okay, remember that this course is related to work, it's related to the companies, factories, places in which you work. Okay, the name of the unit is socializing. Socializing. What does it mean? That socialize is that you have good relations with your co-workers. So socializing is the act of socialize. And the objective is exchange information about the company's expertise, industrial classification and where it operates. It's a very big objective. Expertise is what is the company occupation? What is the action? What is the company for? Industrial classification. Okay, for example, we have different kind of industrial, some industrial related to manufacturing, mechanical, something like that. Okay, the classification of industrial things and where it operates. Okay, the place in which the industry operates. That is what it's about. Okay, now discussion question. I'm saying that I'm not sick, but in this moment, I have something happening to my throat. Okay, wait a minute. Okay, the question is, do you often attend seminars? Okay, seminars, like meetings, but related to work. Do you often attend seminars? Yes or no? What do you say?
Do you attend seminars, guys? For example, David? So. De vez en cuando. Because you are mechanic, right? And you need, a mechanic needs to be updated because there are new machines coming and you need to know how they are fabricated or how they work. The innovations of the machines, you need to know that. And for example, Clara, is Clara here? Yes, Clara is here. Okay, Clara, you are related to marketing, right? And then you need to know the innovation about in marketing. So do you go to a seminars? Yes or no? Yes. I guess so. Okay, second question. It is easy for you to socialize at those events? For example, when you go to seminars, it is easy for you to socialize at those events in seminars? Is it easy or difficult? What do you say? Easy or difficult? Clara, what do you say? Easy or difficult? Easy. Easy. So you're very friendly. You talk to people. You interact with people in seminars. Yes or no? Yes, yes. Apparently, I see. Mario, what is your occupation, Mario? Operario teacher. Ah, you're an operator. Exactly. Do operators in the Pedregal go to seminars? No. Hey, okay. I know that Clara is something related to marketing. I remember, but I don't remember exactly the occupation. David, yes, I remember he's a mechanic. And Yamilet, yeah. And you, what is your occupation? Operator, and you don't go to seminars. Okay, Francisco, what is your occupation? Auxiliar reception. Reception? Sí, auxiliar reception, auxiliar de recibo. Ah, uh-huh, the receive. Receive. Okay, okay, let us ask a student that I don't know, right? You did, what is your occupation? Operator. Okay, Jaime? Little operator. So Denise? What is your operator? Operator, Carlos? Supervisor. Ah, okay, so you are a supervisor. Do you go to seminars? Do you often attend seminars, Carlos? Yes or no? Seminars. Yeah, seminars. Seminars are like a... meetings in which prepares you for your field. For example, if you are a supervisor, it's a preparation for being a good supervisor. Oh yeah, resolution of conflict. Uh-huh, something like that. Oh yeah. So you go to seminars.
Yes, teacher, yes, it, I go. Is it is easy for you to socialize in the seminars? It is easy or difficult? Sometimes it's easy. Or depend on the how do you say character? Move of the person. In the moment, they are in a good mood or in a bad mood at the moment. Yeah. So the mood in the moment. Oh yeah. Okay. Muy bien. Depende de cómo esté la luna, va. Exactly. Are you in a good mood or in a bad mood? Okay. Exactly, Lisa. Okay. Fatima, what is your occupation? Hi, operator. Okay, Manuel. Student for coach. Ah, you studying for being a coach? Yes. Ah, Manuel, you are going to work at Inglés Corporativo then. Okay. Natalie, what is your occupation? Operator. In Marco, I know that he is a student. Okay, guys, the vocabulary in this moment is manufacture, cardboard, branches, headquarters. Okay, as you see, manufacture is the act of manufacture. Cardboard is something like a paper. Branches. There are places of the same company. Headquarters are where are the places, where are the companies, can be in different departments or it can be in different countries. But sedes is the principal, the headquarters are the principal and the branches are the subunits of the headquarters. For example, what is the name of the main company is Hambrands. Remind me the name of the main company, right, guys? Hans Brands. Okay, that is the headquarters. Where is it? You know where is the Hans Brands? In which department or city? You don't know? ¿Saben ustedes dónde queda esa oficina? No, teacher. Okay. So let's continue when we will talk about this. Okay, guys, the presentation of the PowerPoint is a conversation, but I'm gonna go to the manual because today we are going to work with the manual. In the manual is everything, almost everything. So we are gonna cover more the manual. Give me a minute, please. What is the manual. Teacher, page 19. Yes, wait a minute, please. I'm going to present it. Okay. Yes, we are going to make a review of yesterday. Okay, the page 18. Okay, only we are going to make this as a review and then we begin the unit number 2. Okay, here we have
Okay, here we have the some sentences that have a mistake. The five sentences have mistakes. And then you say correct four mistakes. Okay, there are five sentences, but the mistake, there are only four. Correct four mistakes related to infinitives. Okay, read the sentences and tell me which is the mistake. Okay, do it. Teacher. Teacher. Yes. Repeat, please. The instructions. Yes. Yes. Okay. Here you have five sentences. And in the sentences, there are four mistakes related to infinitives. Okay, find the mistakes. Okay, this. Welcome to the class, Rafael. Thank you, teacher. Sorry. Okay. We are completing this exercise. We are correcting the mistakes. Four mistakes related to infinitives.
Okay, everyone, let us correct together. In the number one, the company's mission is to distribute top quality office supplies. What is the mistake? Distributing. Exactly. What is the correction? Distribute. Okay. Distribute. I want to write the correction here. Okay. And then number two, our vision is okay, to become. Piense de que aquí pedían que uno corrigiera errores de infinitivo, va, pero aquí hay uno que no es de infinitivo. Que se habían fijado, okay. Our vision is, okay, to become the leaders in the telecommunication sector. What is the correction? Si fuera cualquier error, tendría que ser is, ¿verdad? Is. Ajá, pero de otra, pero related to infinitives. Ninguno. Okay, is correct. Ajá, is correct. No mistake. Okay, number three. We exist for to provide integrated logistics services. What is the mistake? For. Exactly. You don't have to write for. So eliminate for. And then number four. Our goal is be recognized as the number one data producer. What is the correction, or if it is correct, yes or no? To be. No. Yes, we have to add two. So to be, right? To, our goal is to be recognized. Okay, and the number five, Rex ambitions to becoming the number one manufacturer of clothes for kids. To become. Becoming. Yes, it's become, only become, right? No becoming, it's become. Very good job. Now begin the conversation that is here. Remember that the topic is about industrial classification, okay. Exchange information about the company's expertise, okay. What is the company activity? Okay, what does the company do? Okay, industrial classification and where it operates, the company. Now we have here the concepts and explanation, what is a headquarter and what is a branch. I already explained it in Spanish, right? Okay, but in English is headquarters, the place where a company or organization has its main offices. Okay, main offices, oficinas principales, right? Sede, remember, it's sede. And what is branch? A shop or office representing a large company or organization in a particular area. Okay, so is a shop or office
It's not a big company. Okay, it's a small company. It's a small office representing a large company or organization in a particular area. That is a, what is the branch in Spanish? Sucursal. Sucursal. Una rama. Una rama, okay, una rama, pero más que todo sería una sucursal, okay. Okay, listen, listen the conversation. I'm going to read it. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Enex ENC. What does Enex ENC do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Enex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay, according to that, okay, look at the exercise. According to the conversation, what two questions would you ask Rick to continue the conversation? Practice the expanded conversation with a partner. Okay, here the conversation finished with, and where are the headquarters? There are in Panama. They are in Panama. Okay, what two questions you will ask? Usted le preguntaría, right? Le preguntaría, you will ask Rick to continue the conversation. Okay, write the two questions, guys. Or stop, please. We are gonna do this. Okay. Vaya, de todas maneras, ustedes van a hacer esta conversación. Entonces, hagan agreguen esas dos preguntas en la conversación que van a hacer, okay? No la vamos a hacer individual, sino que en la pared, okay? Now, listen. I'm going to read and you repeat, please. My name is Rick. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Aquí la T se une con la U y es como U es como una IU, ¿verdad? Entonces se une una sola palabra, meet you. Okay, meet you. I'm Jack. I work for Enex ENC. Okay, this is the name of the company, guys, and then the name is not real. It doesn't exist, right? I guess the pronunciation is Enex, but it can be Enex because it's in, I don't know if you know this, ENSA in Spanish. ¿Qué significa eso en español? Porque yo lo he visto en algunas compañías. ¿Alguien allí que me ayude? No. No. Okay, so continue. Company. International company. Ah, international company. So it's in English, right? It is international company. So is INC. INC, right? INX, INC. Okay. Next question. What does Enex ENC do, Jack? Repeat, please. What does Enex
I see do Jack. We manufacture cardboard boxes. Cardboard boxes. For packaging companies. Packaging companies. Oh, I see. Does Ines have many branches? Does Ines have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay, I want to read it again. Listen, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Ines Inc. What does Ines Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Ines have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay, I want to explain. Remember the page 19 in the manual. The page 19 in the manual. Vaya, vamos a hacer esta conversación y toda, prácticamente toda la conversación va a ser cambiada de acuerdo a su información. No van a decir los nombres que están aquí, sino que los de ustedes. Ok, no van a decir Rick, ni van a decir Jack. No van a decir el nombre de esa empresa, sino que la de ustedes. No van a decir tampoco lo que hace la empresa. O sea, exactamente lo que hace la empresa, porque usted, esta lo que hace es cardboard boxes, ¿verdad? Ustedes no hacen eso. Van a ponerlo, lo que ustedes hacen. Y cuando hace la pregunta de branches, no sé, ¿verdad? Si tienen ustedes o no, eso lo van a decidir ustedes, porque ustedes conocen su compañía. En where are the headquarters, si ustedes saben en qué país o en qué departamento podrían tener las sedes. Ok, si no, esa información no la maneja, entonces invéntensela. Teacher. La cosa que si la ponga. Yes. ¿Podría hacerme un favor? Yes, Denise. De poner el diálogo, compartir el diálogo para tomar el screen, porque en todo lo que me meto al manual y todo, tengo problema, entonces me sale más fácil tomar el screen. No. ¿Podría alguien, por favor, hacerme el favor de mandarle una captura al grupo? Siempre hay alguien que lo hace. Vamos a ver, ¿quién me hace el favor? Y mandarle una captura. Usted no la puede hacer, Denise. Se la pongo ahorita y usted la toma. ¿Sí? Sí, eso le pedía, teacher. Ah, vaya. Vaya, ahorita tómela. Espéreme que no sé si salió una cosa tapándola. ¿Está bien la captura? Sí. Vale. Vale, entonces no van a poner, vuelvo a repetir, no van a poner el nombre de la empresa que está ahí, sino que la de ustedes. Toda la información tiene que ser de la compañía. Y si el dato no lo saben, entonces no importa, invéntense. ¿Okay? ¿Y cuántas? En sucursales y dónde está la sede, si esa información no la manejan, entonces invéntense. La cosa es que les quede terminada su conversación. Y agreguen las 2 preguntas, ¿verdad?
dos preguntas más agregadas a la conversación. Okay. Denise. Okay. Hola, teacher. Hello, Rafael, no. Salí, estaba con Natalie, pero ella no reacciona. Ah, ok, vaya, permítame, ya voy a ver. Quizás no, está de oyente y no ha avisado. Permítame, ya voy a ver con quién lo pongo, permítame. Teacher, a mí me sacó la aplicación. Si quieren poner con Denise. La pongo con Rafael, Denise, pero la cosa es de que tengo que volverlos a poner. Sí, sí se puede, si no, no sé si nos podemos quedar en sala principal, por eso no hay problema. Sí, quédense en sala principal entonces. Bueno, entonces voy a compartir yo, Denise. Ok. Observa. Sí. Ah, entonces iniciemos. Ahí está la conversación. Lo que compartió en PowerPoint no será más fácil para editarlo ahí. Lo que hice no tomé captura, nada más. Ajá, yo estoy diciendo en PowerPoint porque lo que compartió ella lo ve. Ajá, esto es en el manual, pero también está en PowerPoint. Sí, por eso le decía yo en PowerPoint, así es más fácil de editarlo. Ahí, ahí está mejor. Ahí, cabal. Sí, qué inteligentes son ustedes. Me salieron adelante, ¿verdad? vaya, ¿qué les iba a decir? Todos están participando, ¿verdad? Y está también Judith, ¿verdad? O sea, que son ¿quién? Tres, me parece. Ajá, no. Vaya. Hola, Judith. Judith. Hola. Okay, vaya, entonces serían, no sé cómo van a hacer para incluirla. A ella sí, van a hacer la misma van a decir dos veces. Yo les recomiendo que la misma digan dos veces. Vale. Ok. Okay. Yes.
My name is Denise. Nice to meet you. ¿Su nombre cuál es usted? Rafael. Nice. No sé. Ahí está la tía, ahí está. Teacher. Yes. De las plantas que posee en el país, esas podrían ser tomadas como sucursales, posiblemente las plantas. Fíjese, yo no sé si me oye bien a mí, Mario, pero yo a usted lo oigo bien, bien cortado. Y así me dice la compañera que tengo problemas con el audio. No sé por qué, la verdad. No sé si es el Inter que no me da abasto. Vuélveme a preguntar porque ahorita lo oí mejor. Bueno, ajá. Vamos a discutir que si en el caso de Hengstbrand se pueden tomar como sucursales las plantas que tiene en el país. O sí, ¿verdad? Porque sí, porque sería sí. Como que sería como. Espéreme, le voy a quitar el audio para hablarle. Es que fíjese de que como usted quizás lo tiene, no sé en qué, pero se oye bien raro mi grabación. se oye la voz como que estuviera en Dogen, así como en WhatsApp, ¿verdad? Que le ponen en rápido, manera rápido, así se oye. No sé si así es que se le oiga a usted. Bueno, lo que le quería explicar es de que sí, como esas son como sucursales, no es la verdadera compañía, ¿verdad? Sino que hasta toman otro nombre, me parece. Entonces, así son branches. Lo que el headquarter es el que se mantiene con la misma nombre, ¿verdad? Ese sí. Ok, solamente. Thank you. Teacher. Yes. Aquí dice for index. Yo le he puesto in confecciones el Pedregal. Entonces, yes. ¿Verdad que sí? Yes. Va for confecciones el Pedregal. Uh-huh. I work sí. for. Uh-huh. For. I work for confecciones el Pedregal. Uh-huh. Okay. Sí, sería en mi confección es el Pedro. Ahí ya usted ya tiene que entender. ¿No? Sería well, Y siempre va en manufacturing porque siempre no nosotros no tendría que vaya, dice Rafael aquí. Nosotros correcto.
We make garments. Aparte, Rafael, he quedado unido. Ah, sí. Es que... In waters. Ah, pero es en la última, antes de la última sería, ¿va? ¿Cuántas son las sucursales? Uh-huh. Sí. Sí, va. Sí. Bueno, ahí donde dicen Panamá le ponemos El Salvador. Logré traducir esto. Nosotros confeccionamos prendas de vestir para la gente. ¿Cómo lo escuchan? Nosotros hacemos, dice. Uh-huh. Nosotros hacemos prendas de vestir. Manuel, ¿qué le pasó? Me sacó, se me apagó el otro dispositivo. Con Francisco estaban a 7. Ah, bueno, ya voy a ingresarlo otra vez. La palabra personas está mal escrita. Ah, sí, falta la... People. Oh, I see. ¿Y qué responde usted acá donde dice Rick, I see dozen index con many branches? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir? Pues sí, lo veo, dice. No, claro, y te escuchas sucursales. Cajas de cartón, empresas de... Podemos poner lo mismo, ¿verdad? Sí, solo le cambiamos el nombre de a Confecciones El Pedregal. Vale. A ver, ¿de ahí sigues tú? Yes, it does. We manufacture. Eso también creo que la vamos a cambiar completa. Sí, casi todo prácticamente. Vea que ustedes manufacturan ropa. Sí, clothing. Pero para tiendas de como tipo Simán, algo así. Sí, Walmart, Simán. Entonces sería para como si y Estados Unidos también. Para shops, ¿verdad? Clothing shops. No, ya no van a poner packaging companies, sino que lo van a cambiar. Yo veo que algunos no lo han puesto. Bueno, el primero que les pregunto. Y nosotros esa parte sí ya la cambiamos, solo que como no tenemos donde digitar, estamos en el cuaderno. Pueden ponerlo clothing shops o pueden ponerle department stores, que son como, si más es un department store. Uh-huh. O ambas, department stores and clothing shops. Es solamente eso. Okay, see you. Thank you, teacher. Que tiene dos porque Jack le está confirmando que le dice sí. Yes, it does. Dice que tiene 3 manufacturing en la ciudad. Ya me enchule. No he escuchado cómo dicen eso, pues. Sería, and comfortable.
Close. Ok, la palabra se pronuncia comfortable. Fíjense de que si ustedes querían escribirlo, podían haberlo escrito en PowerPoint, porque ahí está también. Está en PowerPoint. Sí, en PowerPoint está, y allí sí pueden digitar. Ajá. No sé si también lo queríamos poner, pero lo queríamos escribir. Solo aquí con un poquito. Algunos escriben aquí, pero no sé cómo es que hacen. La verdad, yo algunos ya se me adelantaron en tecnología. Pero en sí. PowerPoint también está esta misma conversación, ahí la podían digitar también. Ah. Sí, aquí la podemos digitar, pero en escrita la estamos haciendo con ella. Ah, vale. Ok, sí. De pura... Ahora, vaya, vamos a agregar dos preguntas más. Hello, Antonio, ¿usted entró después? Oh, ya está. ¿Por qué, teacher? ¿Ah? ¿Por qué, teacher? Es que no me acuerdo haber leído su nombre. No, bueno, yo en toda la clase he estado, teacher. Ah, vaya. Sí, cuando estaba preguntando la ¿Qué éramos? No me mencionó, pero yo dije, quizás no los va a mencionar a todos. Dije. Ah, sí, es que como ya tomé la primera asistencia y no lo había visto. Uh-huh. Pero ahorita le estoy poniendo, ok. Es que como yo tomo varias asistencias, pero solo en una los llamo. Ok, vaya. Continue. Vaya. Van bien, ¿verdad? No podían compartir ninguno. No, dice. Pero aquí estamos en el chat estamos bien ahí. Vale. Bueno. Hasta mejor así sale, va. Así están varios, les voy a contar. Vale, ok, si no hay dudas, ¿verdad? ¿Questions? No. Estamos bien, ahí okay. Mire un vistazo si estamos bien. Ok, sí. Vale, entonces los dejo. Cuarto. Oficinas centrales significa esa palabra. Sí. Oficinas centrales. De ir en El Salvador. Las centrales están en Estados Unidos, Winston, Estados Unidos. Matenla, papu, chica. Ah, no. Ya está bien, hijo de. Don Winston. Ahí es lo que le hemos cambiado, Tich. Ahí es como que ya van a escribir las dos preguntas, ¿va? Sí. Ya hicimos una, no sé si está bien así. ¿Cuál es la pregunta? Ah, preguntas eran. Sí. Ay, ahí como que nosotros solo estábamos como siguiendo la conversación. Sí, es pregunta. Ah.
Ajá, pero dos preguntas más. Ah, pero ahí se podría poner interrogación porque está diciendo es una compañía grande. Vaya, pero hágala. Ajá, is a big company. Hola. Ajá, ahora que pongo. Entonces sería is it, póngale punto. Ah, no, ya está, ¿verdad? Is it a big company? It's it. Ajá, is it a big company? A big company. Ah, ya es pregunta. Yes. Ajá, y la respuesta ahí. Allá Rafael, Doctor Confecciones El Pedregal. What does in the Confecciones El Pedregal do, Rafael? We make clothes for the people. Oh, I see. Does Confecciones El Pedregal have money? How many branches? Es que se me sale la pronunciación de how many. How many. Y miren, antes de que sigan, acuérdense que le tenían que agregar dos preguntas. Al mismo de nosotros. Sí, a la misma conversación tenían que agregarle dos preguntas. Bueno, la primera pregunta sería, where do you work, Rafael? Esa es la primera pregunta. Ah, está más arriba. No. Acá abajo lo vamos a poner. Ah, ok. Hi. Hello, teacher. Hello. Ustedes sí no escribieron la nueva conversación, ¿verdad? Solo una, teacher. Una pregunta y una respuesta. O sea, la conversación ya se la pueden cambiar. Sí. ¿Y las dos preguntas adicionales? ¿Qué dice la pregunta? How many employees does Hems Bank have? Ajá. ¿En the second? Solo una. Y la respuesta a esa it is around 1,000 employees in the country. Solo esa hicimos. Vaya, ya no quieren hacer la otra, pues. No. Ya no llama. Porque ya no llama. Ok. See you, bye guys. Okay. Vamos a quitar esto. Esto lo de abajo lo contestaría usted. Lo de abajo, sí. Después de dice en where they. Sería la primera pregunta, tenemos que hacer otra. Híjole. ¿Cómo podríamos poner como hacen, cómo se llama, calcetines? Aquí yo haría otra pregunta, porque a mí me tocaría, va. Uh-huh. Contestó, va. Le voy a preguntar algo de las sudaderas. Hello guys, are you ready? No, teacher. Okay. Hey, ¿ya cambiaron toda la conversación? Yes. Sí, solo estamos en las últimas dos, ajá. Ajá, okay. Dijo que allí dice como que alarguemos la conversación con otras dos preguntas. Con dos preguntas más. No, pues sí. Ajá. En eso estamos.
Teacher. Teacher. Yes. ¿Verdad que podemos hacer cualquier pregunta del diálogo? O sea, cualquier pregunta que ya está en el diálogo. Ajá. Digamos, yo estoy poniendo la primera pregunta. ¿Dónde trabaja Rafael? Rafael trabaja en Confecciones del Pedregal. Esa ya la había, ya estaba en la conversación. Sí, acá arriba. Pues no, fíjese que si ya la hicieron, quizás no sería muy prudente, al menos que se la devolviera a la otra persona. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, la otra persona va a trabajar en otro lugar. ¿O le tengo que preguntar a la otra persona dónde trabaja? Sí, podría ser, porque que las preguntas sean porque usted trabaja en Confecciones del Pedregal y Denise trabaja, como sea, o mejor dicho, Denise va a trabajar en otra, en Confecciones del Pedregal. Y ella le pregunta que si dónde trabaja usted, porque todo ha sido de que le ha preguntado de la compañía de ella. Pero yo no creo que ese sea el caso, fíjese, porque como aquí. A usted pregunta. Que le cambie Rafael, que digamos que me pregunte a mí, porque yo no trabajo en esa zona. Ajá. Ah, pues entonces sería usted. A usted, no Rafael. Where do you work, Denise? Denise, ¿verdad? Ajá, y entonces sería no en Confecciones del Pedregal, sino que ya sería en otro. Pero tendría que contestar, Denise trabaja en tal parte, o ella puede contestar, yo trabajo en tal parte. No, que te decía, I work for, y el nombre donde trabaja, I work for, no sé en qué le van a poner. Vaya, Denise, I work for. ¿Dónde trabaja, Denise? Inversiones Bonaventure. Ajá, Inversiones Bonaventure. Así. Inversiones, creo que es con ese, ¿verdad? Uh-huh. Inversiones Bonaventure. Bonaventure, le va a escribir. Ajá. Ajá. What does Bonaventure produce? Y le puedo preguntar qué producen en Bonaventure. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué? What does Bonaventure produce? What does Bonaventure produce? Inversiones Bonaventure o no Bonaventure. Wow. Produce. Que es solo una cosita antes de irme a ver otra parejita. Ahí corrijan donde dice the country. Pónganle, corrijan en la palabra de country. Country. Me falta la U. La U le falta. La U antes de la N. No lleva B. No es absolute. Absolutely. Ah, se escribe como error de dedo. Vaya, ahora ya está aquí. The answer. ¿Cómo se dice reconocido, teacher? ¿Se pronuncia? Recognize. 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 As a very. Recognize. With D. Sí. ING. With D. No, ED. Reconocido. Recognize. ED. ED. Ajá, recognize. As a very prestigious company. Fíjense que ese que han puesto ahí, Hans Brand, ahí sí, is recognized. Ese es Passive Voice. ¿Me has pasado? Passive Voice. Passive Voice. Ah, voz pasiva. Ajá. ¿Está bien o está mal eso? No, sí está bien. No, yo le digo.
que ustedes... Ah, un ejemplo de lo que estamos viendo anoche. Ajá, o sea que en realidad sí, sí. Ustedes usan eso, pero en la estructura... No, no sabemos en qué momento lo usamos. Ajá, pero esa es una voz pasiva. Que Hans Brand Inc. is recognized as a very prestigious company. Vaya, hasta ahí ya está bien, ¿verdad? Ok, yes. Ok, vamos a practicar entonces. Jaime, ahí no sé cómo vamos a hacer, vaya, si lo digo yo una vez. Ay... Oh, women's underwear. Ropa femenina producen ellos. Ajá, ya le voy a comprar. Como panty medias y esas cosas. Okay, we produce women's underwear. Women's underwear. ¿Está correcto? Yes, 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 yes. Okay, esas son las dos veces. Practicamos el diálogo, ¿verdad? Yeah, do it. ¿Está bien, Denise? Hello, teacher. Hello, solo veo que no han puesto todavía las dos preguntas, ¿verdad? No, en eso estamos. Se nos ha complicado, tenemos que poner. Example, teacher, please. Y fíjense de que ya los demás grupos prácticamente la mayoría ya lo terminó. Ya solo están practicando. Así que apúrense un poquito. Y algunos han preguntado qué clase de ropa producen. Es lo que what más... kind of clothes? Por ejemplo, do you manufacture... sweaters, por ejemplo. Bueno, le estoy dando copias de alguien, la verdad. Algo así. Un ejemplo, va. Lo que cada quien hace. Ese es un ejemplo. ¿A otros han preguntado? Le preguntan a otra persona dónde trabaja la otra persona, porque ahí todos le preguntan a uno, va. Todo es acerca de uno, pero la otra trabajará. No sé, ¿verdad? Si quieren. Headquarters. Headquarters es lugar en qué sede trabaja, ¿verdad? Ajá, ¿y usted en qué trabaja en el mismo lugar? Sí. Pero solo quería preguntarle por el departamento también. ¿En qué departamento, in which department do you work in? Work. In Secciones del Pedregal. O Hans Brand. In which department do you work? Okay, teacher. Vaya, le di mucha copia. Thank you, teacher. Finish. You ready? Ya, produciendo toda la oración, sí me sale. Y Natalie no nunca respondió. Natalie. Hola, teacher. Ya respondió, miren, ve. Natalie, yo pensé que de oyente estaba. No, perdón, es que estaba cenando y... Vaya, entonces pueden hacer la conversación entre Rafael y Denise, y de allí vuelve a hacer la conversación Rafael en Natalie. Entonces usted toma el papel de Denise, Natalie. Practíquelo ahorita porque todavía hay un parcito de grupos por ahí que están todavía terminando. Practíquenlo ahorita con Natalie, Rafael. Ok. Usted inicia. You begin, Natalie. Natalie. Hola. Se inicia. Vaya, permítame. Mezcla de inglés y español aquí. No sé si se... Hello, guys, are you ready? Raro. No, teacher. Dos a que practicar tres. Íbamos.
Es que no sabemos si las últimas dos preguntas que agregamos están bien. Mire, y no borro el otro, ¿ves? No se las puedo ver porque como no están, no las puedo ver. Ah, sí. Pero dígamelas tal vez. Dígamela. Anthony, ¿o quién me la va a decir? Anthony. Dice, my name is Antonio, nice to meet you. Dice, no, solo, no, solo las preguntas. Ah, sí. Sorry. Dice, what is... No sé si está correcto el... What is... them cell phone number. No sé si el them es suyo de ellos o es otro o es diferente. There. Sería de ellos, ¿verdad? Their phone number. Ah, vaya. Okay, entonces, what is there? Pero de ellos. Ajá. Are there? What are their cell phone number? Entonces serían varios números. Si solo uno es what is their phone number. Pero como si se son varios sería what are their phone numbers. Y si como es en tercera persona, no sería. No, porque acuérdense que pueden haber muchas seres o branches, pero el número podría ser el mismo. Pero si usted quiere que se los den todos, entonces ahí sí sería en plural. What are their phone numbers? O sea, ¿se puede de los dos entonces? Sí, se puede. Si solo quiere uno es what is. Y quiere varios, what are. Y el sustantivo en plural, ¿verdad? What are their phone numbers? Sería there. Ajá, there, porque de ellos, ¿verdad? Their phone numbers. Vaya, le voy a decir entonces. Vaya, entonces what está bien is, la pregunta. Esa pregunta está bien. What is their number, their cell phone number? What is dice, their phone number? Then cell. What is their phone number? Uh-huh. Yo sí ya la entendí. Entonces. Vaya, dígame la segunda pregunta. In which department of the country is the branch where you work located? Is the branch located? Located. Is the branch located? In which department of the country is the branch where you work located? Located, yes, exactly. Está bien la pregunta entonces. Sí, está bien. Y la respuesta está buena. In the, in it the is located department. In. It is located in. In the La Libertad Department. Yes. Okay, ya va, ya la tienen. See you. Casi se nos va, pero ahí la va. Listo, ok, guys, voy a cerrar ya salas, así que espero que ya hayan practicado ambas. Sí, dice.
Okay, guys, I give the order of your participation. Rafael, Denise, and Natalie, you are going to be the number one. David, Jaime, and Judith, the number two. Julia, Mario, three. Alfredo and Fatima, four. Let me see. Wait a minute. Carlos and Yamilet, five. Clara, Lady, six. Francisco and Manuel, seven. Jenny and Marco, eight. Natalie and Rafael, nine. Ah, no, Natalie and Rafael me salen dos veces. Ah, okay. No, okay. Is Antonio and Jocelyn, nine. Okay. Ready, number one. Okay, I begin. Va a compartir pantalla, Rafael. Yes. You begin, Denise. My name is Denise. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Rafael. I work for Confecciones El Pedregal. What does in the Confecciones El Pedregal do, Rafael? We make clothes for the people. Oh, I see. Does Confecciones El Pedregal have many branches? Yes, it does. We have two manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are Winston, United States. Where do you work, Denise? I work for Inversiones Bonaventure. What does Bonaventure produce? We produce women's underwear. Finish, teacher. Okay, now with Natalie. Okay, you begin, Natalie. Okay. My name is Natalie. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Rafael, work for Confección Pedregal. What does in the Confección El Pedregal do, Rafael? We make clothes for the people. Oh, I see. Does Confección El Pedregal have many branches? Yes, it does. We have two manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are Winston, United States. Where do you work, Natalie? I work for Inversiones Bonaventure. What does Bonaventure produce? We produce women's underwear. Finish, teacher. Okay, only one observation that I didn't do during you were working, guys, but sorry, but I didn't realize it. No, maybe I have, okay. You say they are in Winston. In Winston, United States. In Winston, they are in Winston, United States. And only one state, but this is the dedo. Branches, okay? Okay. They say branches in the country, branches. Ah, but this is only the dedo, right? Okay. It's not a big deal. Okay. Okay, thank you very much. Nice participation, guys. Okay, okay, now let's go number two. Okay, my name is David. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Judith. I work for Hanesbrand Inc. What does Hanesbrand Inc. do, Judith? We manufacture clothes. Oh, I see. Does Hanesbrand Inc. have many branches? Yes, it does. We have a seven manufacturing branch in the country. And where are you the headquarters? They're in U.S.A. Oh, I see. It's a big company? Yes, it does. And are you happy to work for Hanesbrand Inc.? Absolutely. Hanesbrand Inc. is recognized as a very prestigious company. Finish, teacher.
Falta. Hi, and Jaime. Your partner? Wait. My name is Jaime. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Judith. I work for Hannes Brown INC. What does Hannes Brown INC do you? We manufacture clothes. Oh, I see. Does Hannes Brown INC have many branches? Yes, it does. We have a 7 manufacturing branches in the country. And we are the headquarters? They're in USA. Oh, I see. It's a big company? Yes, it does. And are you happy to work for Hannes Brown INC? Absolutely. Hannes Brown INC is a recognized, is a very prestigious company. Okay, wait a minute, please don't stop. Okay, this recognize, okay. La D no se pronuncia, okay, es como una D. Recognize, okay, and algún errorito de dedo, pero, por ejemplo, 7 aquí, vea, we have 7. Al principio no entendía, pero sí 7 creo que era. Yes, it does, we have 7. Yes. Ajá, y aquí en... El país se llama The United States. O sea, ese artículo yo lo llevo ya como nombre propio. The United States. They are in the United States. Aquí. Okay. Uh-huh. They are in the United States. Es en mayúscula porque es nombre propio. Ajá, cabala, sí. Ok, thank you very much. Next, please. Okay. My name is Mario. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Julia. I work for Hannes Brown INC. What does Hannes Brown INC do, Julia? We make a wide variety of clothing. Oh, I see. Does Hannes Brown INC have many branches? Yes, it does. We have 5 branches in the country. And where are the headquarters? They are in the United States. How many employees does Hannes Brown INC have? It is around 1,000 employees in the country. Okay, finish, teacher. Thank you, guys. Nice participation too. Continue the next, please. Number 4. My name is Alfredo. Nice to meet you. Fatima. 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 I don't know, but maybe Fatima is gone. Se durmió. Sorry, sorry. Okay, so continue next, number 5. My name is Jonathan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Luz. I work for Hannes Brown Inc. Oh, what does the Hannes Brown Inc. Luz? We manufacture sportswear. Oh, I see.
Does Hain have many branches? Yes, it does. We have 6 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in New York. And what department do you work in, Haynes and Blues? I work in production department, and you? Oh, I am working in logistics. Oh, interesting, Jonathan. Finish, teacher. Congratulations. Okay, I like it. Teacher. Yes. Lo siento, se me trabó y no podía poner el micrófono. Okay, so Alfredo, here is Fatima. Do it, okay, do it right now. My name is Alfredo. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Fatima. I work for El Confecciones El Pedregal. What does Confecciones El Pedregal? F-A-D-C-B. Do Fatima. We make sport for everyday use to be so internationally in world store. Oh, I see. Then in Confecciones El Pedregal, they export to other country. Yes, we export to the United States in Honduras. And where are the headquarters of Confecciones El Pedregal? They are in El Salvador. Las otras preguntas. Sí. Where you like to visit our headquarters? Yes, I would like to. We will visit your headquarters next Christmas. Where you be willing to travel? Yes, I'd like to. Finish, teacher. Okay, thank you. Number 6. Well, wait a minute. Antes de proseguir, le voy a decir de que como yo creí que INC era parte del nombre de la compañía, realmente no investigué, pero sí es en inglés, fíjense, es una abreviación y sí es incorporated, o sea, incorporado quiere decir incorporated. Y entonces sí se pronuncia Inc. Oiga, Inc. Ok, entonces yo al principio solo creí que era el nombre de la compañía, por eso no lo investigué, pero sí es incorporated y se pronuncia Inc. Ok, sorry for that. Continue. Number 6. My name is Clara. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Lady. I work for Hanks Brand Inc. What does Say Brands do? We sew pants, shirt, and shirt. Oh, I see. Does Hanks have many branches? Yes, it does. We had 5 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? There are in the USA.
How many people work for that company? A lot of people go there. Finish, teacher. Thank you, guys. Voy a aprovechar el momentito de aquí del break que hay. No, bueno, no hay break. Para preguntarle, Clara, ¿usted pudo entrar a la plataforma? No, teacher, y ya no me contestó. A mí tampoco me contestan, fíjese. No me contestan, entonces voy a insistir. Yo también mañana en la mañana voy a mandar mensaje, porque no he podido. Hoy en la mañana intenté meterme y nada. Ok, sí voy a insistir, pero si no me han contestado. Sorry. Ok. Bye, está bien. Continue number six. No sé si éramos yo y Manuel, los número 7. Siete. Number six. Number six. Ah, yes, it was lady. Yes, sorry. It's Francisco Emanuel. Francisco Emanuel, yes, 7. Hey, my name is Francisco. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Manuel. I work for Confecciones Pedregal. What does Confecciones El Pedregal Inc. do, Manuel? We manufacture for customer for other country. Oh, I see. Does Confecciones El Pedregal has a lot prestige? It is absolutely a very recognized company worldwide. And where are the headquarters? They are in the United States. Okay, finish, teacher. Thank you, Francisco Emanuel. Now the number 8. Marco. Marco is there. Marco siempre se duerme. El micrófono, lo siento, Tich. Perdón. Don't worry. Tengo la conversación en otra pestaña, entonces, por eso. Go ahead. My name is Marco. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jenny. I work for Hanesbrand Inc. What does Hanesbrand Inc. do, Jenny? We make sportwear and come for elbow clothes. Do you make sweatshirts? Yes, we make very good quality sweatshirts. Where can I buy your products? You can buy them on the website. Oh, I see. Does Hanesbrand Inc. have many brushes? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in El Salvador. Finished, Jeff. Okay, thank you. Only one observation, Jenny. Listen, please, the pronunciation of this word. Comfortable. 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 Mm-hmm. It's comfortable. Uh-huh. Comfortable. Comfortable. Okay, anything again? Comfortable. 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 Okay, that's only that. Continue number 9. Who is number 9? Antonio, conmigo. Antonio, with you. Okay, go ahead. Empieza, Jocelyn, empiezo yo.
Bye. My name is Antonio. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jocelyn. I work for Hanes Brand. What does Hanes Brand do, Jocelyn? We are dedicated to making clothes. Oh, I see. Does Hanes Brand have many branches? Yes, it does. We have 5 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in El Salvador. What is their phone number? 21-21-2020. In which department of the country is the branch where you work located? It is, I locate La Libertad. That's what it is. It is located in La Libertad. It is located. It is located. Okay, I don't know if we have number 10. Is somebody missing? Everybody pass? Okay. So I want to pass the attendance, guys. Alfredo? Present, teacher. Carlos? Carla, Clara? Present. Dania? Dania is not here. David? Present, teacher. Okay, Erica is not here. Francisco? Present. Jaime? Present. Jenny? Present, teacher. Okay, para avanzar un poquito más voy a decir los que ya les tomé la verdad la... Voy a decir quiénes son los que yo tengo como presentes y ustedes díganme si así es. O sea, si alguien no he nombrado. Francisco, Jaime, bueno, desde lo que me quede, ¿verdad? Francisco, Jaime, Jenny, Jocelyn, Julia, Lady, Luz, Jamilet, Manuel, Marco, Rafael, Natalie, Judith, Yuri, Brian, José Antonio, Fátima, Mario, y Denise. O sea, según mis cuentas, solo me faltó Brian, Michelle, y Dania. Ok. Continue with the presentation. Okay, now we are going to see the company's information. What is the industry? Okay, related to, okay, for example, if you say clothes, it's the textile industry. Textile industry. If you have hair salon services, the beauty and personal care industry, car components, the automotive industry, medicine, the pharmaceutical industry, mobile phones, the telecommunication industry, buildings, the construction industry, cardboard boxes, the packaging industry, guide tours, the tourism industry, soft drinks, the beverage industry, banks, the finance industry.
Okay, for example, you say Banco Atlántida. At Banco Atlántida, we give credits. We are in the finance industry. Okay, here we are going to say the activity of the place and the industry they are. For example, if you say Banco Atlántida, we say that Atlántica, what is the activity? We give credits. That is the activity, okay? We are in the finance industry. Okay, Hotel Citlali. At Hotel Citlali, we rent rooms. We are in the tourism industry. Okay, what is the activity? We rent rooms. What is the industry? The industry, we say we are in the tourism industry. Interphone. At Interphone, we provide telecommunication service. We are in the telecommunications industry. Okay, what is the activity? Telecommunication service. Okay, what is the industry? We are in the telecommunications industry. Corpovelo, okay, you know Corpovelo is very famous for women. We go to Corpovelo, right? At Corpovelo, we distribute beauty products. We are in the beauty and personal care industry. Okay, what is the activity? We distribute beauty products. We are in the beauty and personal care industry. Let me ask you guys, is your industry here in this list? What do you say? Which is yours? The textile industry. Yeah. And what is your activity? What is your activity? Clothes. Okay. Here we say Hans Brand, or Confecciones El Pedregal, all right? So you say at the Confecciones El Pedregal and your activity. We are in the, and you say the industry. Okay, can you do it right now, please? Pueden escribir eso, por favor, solo por su compañía, okay? Are you ready? Okay, listen. Here we have clothes. What, how is this word pronounced? Listen, please. Textile. Textile. Textile, 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 textile. Okay, the textile
industry. Okay, I'm going to begin asking. Alguien que yo sé que termina siempre luego, vamos a ver si ya lo hizo. Okay, Mario. Hello, teacher. At Hanks Bank Manufacturing Closet, we are in textile. Yo creo que se le falló el internet. Ok. Ahora sí. Ajá, Mario. At Hanks Brand Manufacturing Clothes. We are in textile industry. Ok, manufacture. Okay, I'm going to prefer this word too. Okay, manufacture. 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 Manufacture, manufacture, manufacture. This is manufacture, manufacture, manufacture. So to say at Hanks Brand Inc., we manufacture clothes. We are in the textile industry. Okay, repeat again, Mario. At Hanks Brand manufacturing closet. We are in textile industry. Okay, how do you say that word in, okay, let me see. How do you say this? Okay, wait a minute. Close. Close, close, close. Okay, no pronunciamos la E, ¿verdad? No pronunciamos la E. Listen. Close, close, close. Okay, say it, sorry. Hey, Mario, say it again, please. Okay, teacher. At Hanks Bank in with manufacture plus we are in textile industry. Okay, we'll try. No, you require. Okay, teacher, we produce clothes. We are in the textile industry. Okay, only because of the time, I'm going to ask you.
Sorry, sorry, sorry. Tenía el micrófono apagado cuando les pregunté. Ok, solo díganmelo cuál es y yo le voy a pasar la rayita. Bye. Ok, number one. Banksy in the industry. Sorry. The Banksy in the finance industry. Ok, soft drinks. The tourist industry. The tourism industry. Wait a minute, please. I don't like this. Soft drinks. Me ganaron. Vaya, pásenlo ustedes entonces, porque solo es la raya. Me ganaron. Yo no encontraba el lapicito. Vaya, pues entonces ya. Alfredo. Vaya, ya. Vaya, irme yo otra vez. Ok. This. Guide tours. Cardboard boxes, the packaging industry. Yes. Guide tours, see there. No será guide tours in the tourism industry. Yes, teacher. Number two is H. The beverage industry. Yes. Okay. Buildings, no lo ha puesto nadie. Mobile phones is the telecommunication industry, yes. Buildings. Buildings is the construction industry. Car components is automotive industry. Letter F. Very good, Jaime. In hair salon service is the beauty, clothes, the style industry. Okay, banks, the finance industry, soft drinks, the beverage industry, guide tours, the tourism industry, cardboard boxes, the packaging industry, buildings, the construction industry, mobile phones, the telecommunications industry, medicine, the pharmaceutical industry, car components, the automotive industry, hair salon, services, the beauty and personal care industry, and clothes, the textile industry. Okay, that's it, guys. Very good. You did it very well. Okay. We finish the class with this exercise, only Denise is going to stay. Okay. So see you tomorrow, guys. Have a nice night. See you tomorrow, teacher. Sleep with girls. See you tomorrow, everybody. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Kalara. See you tomorrow, Anthony and Fatima. Fatima and Anthony. Okay, let's begin, Denise. Vaya,
¿Usted pensó puntualmente en alguna pregunta que me iba a hacer? Denise. Yo le pedí que se quedara hoy. Denise. 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 Hola, teacher. Ajá, Denise, se tenía una pregunta puntual que hacerme, o sea, más específicamente, porque el tema del último que había visto, ¿verdad? Es el que le quedó duda, pero así en sí, hasta, ¿qué es lo que más le cuesta de ese tema? Lo que me quedó como trabado, que en el aspecto del el verbo en pasado, y cuando dijo que tenía, que digamos que la acción caía en el objeto, entonces ahí me confundí, porque si en la oración no menciona ningún objeto, entonces dije, o sea, ¿es voz pasiva o no? Entonces ahí me quedé. Pero hoy en la tarde estuve viendo un video más o menos para ir, porque sí. Ajá, vaya, por ejemplo, el verbo no se le llama que va en pasado, sino que se le llama past participle. Vaya, los verbos tienen tres formas. Los verbos tienen el presente, el pasado y past participle. Entonces, el que nosotros estamos ocupando allí es el past participle. Le voy a presentar lo que vimos ese día para que vea usted la listita de dónde es que sale ese verbo. Permítame. Se lo voy a buscar en la presentación de ese día. Vimos ese tema. Sí, porque me parece que ese día fue que usted tuvo problemas con la conexión. Sí. Pero yo me acuerdo que sí alcanzó a ver este, porque esto lo expliqué antes de ir al breakout. Vaya, entonces, nosotros tenemos los verbos, habíamos dicho, ¿verdad?, de que teníamos los verbos regulares e irregulares, pero es en la forma past participle. Y yo le daba este listado, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos be, la forma es been. Si tenemos become, es become. Si tenemos begin, es begun. Fíjese bien que el verbo begin es comenzar. Y en pasado es con a aquí, pero el pasado participio solo es con u. Por ejemplo, uno bien común es este, que usted puede ver ahí, por ejemplo, quiero ver cuál. En el otro, por ejemplo, con verba, eat es eaten, y así. Entonces, los verbos regulares, sí, es la misma forma del pasado, pero en el pasado participio, o sea, en la voz pasiva, no le vamos a decir pasado, sino que le vamos a decir pasado participio, o sea, pasarse. Es como la tercera forma del verbo. Entonces, estas son las formas regulares que todos llevan con ED. Y estas son las formas irregulares que todos no llevan ED, ¿verdad? Por ejemplo, know es known. Y escribir, ¿verdad? Write es written. Go, de ir, ¿verdad? Es gone. See, de ver, es seen.
el be es been. Esas son las formas que se aprenden. Entonces, así es que se usa ese verbo. Vaya, ahora le explicábamos nosotros, le explicaba yo de que en la voz activa, por ejemplo, usted tenía el sujeto, tenía el verbo en pasado, esa es la voz activa, ¿verdad? Ahí sí tiene el verbo en pasado. Y el objeto. El objeto habíamos dicho que lo encontrábamos por medio de hacer la pregunta, ¿qué? ¿Qué abrió, por ejemplo? ¿Qué abrió? Y la respuesta es el objeto. ¿Qué abrió? Disneyland. Okay. ¿Qué? What? What opened? Disneyland. O sea, para encontrarla, esa es la clave. Hágase la pregunta, ¿qué? Y, o si es persona, who, ¿verdad? Y el verbo. Y la respuesta es el objeto. Entonces, como nosotras estamos hablando de en la voz pasiva, el objeto se convierte en el sujeto. Porque es el objeto, es lo que le recae la acción. Entonces vamos a nosotros a decir qué es lo que le pasó a ese objeto. Para hacer eso tenemos nosotros la estructura, el verbo to be. El verbo to be. Vaya, por ejemplo, el verbo to be va de acuerdo a tiempo y persona. Y aquí para explicarle esto le voy a poner lo de, le voy a compartir mejor una página de Word. Para explicarle mejor esto. ¿Cómo? Ya cuando es voz pasiva, al final siempre iría el be. O for. En la voz pasiva siempre comenzamos con el sujeto, ¿verdad? Que en la voz activa es el objeto. Por ejemplo, si nosotros decimos el carro fue reparado por el mecánico, entonces decimos el carro, the car. El carro, ¿verdad? Entonces, si la voz activa, ahí es porque estamos explicando de dónde viene, ¿verdad? Pero en realidad nosotros podemos expresarnos diciendo una voz pasiva sin necesidad de pasar por una activa. Pero para comprender mejor cómo se forma la pasiva es que siempre se pregunta antes la activa, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que de mechanic, repair the car. En este caso, esta oración está en pasado. Repair. Entonces, si está en pasado, el verbo to be yo lo voy a usar en pasado, pero en la forma del verbo según el sujeto. Porque el verbo to be, ¿verdad? En pasado se convierte en was and were. ¿Con cuáles va a usar usted was? Usted va a decir, I was. Was. She was. He was. It was. Okay. ¿Y con quiénes va a usar where? Con you. Where. We. Where. They were. Es la misma forma del verbo to be en pasado. Es la misma forma del verbo to be en pasado. Usted va a usar was con estos sujetos y usted va a usar were con estos sujetos. Entonces, lo mismo en la forma pasiva. Y the car le corresponde, como the car es una cosa, le corresponde was. Porque es como que dijéramos
Entonces diría, the car was, porque esa es la forma que le corresponde. El verbo en su pasada forma pasada participia, porque como es un verbo regular, termina en ed. Es fácil encontrar la forma pasada participio porque es la misma del pasado. Si no fuera repair, fuera otro, ya le voy a dar otro ejemplo, no sería fácil. Vaya, entonces vamos a poner repair porque es la misma forma del verbo. The car was repaired by the mechanic. Ahí decimos por quién, ¿verdad? Por quién fue reparada. By the mechanic. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Sujeto. Ajá, que yo no que me confundí en la oración que hice, como no es, digamos, no, ya no me pude meter a la clase y aquel día en la oración, digamos, yo la hice así como, digamos, la voz activa. Entonces, ya cuando lo pasé a voz pasiva, solo cambié la posición de la oración, pero no le agregué el was. Ahí fue donde me confundí, entonces no sabía por qué le estaba poniendo usted a la oración eso. Ajá, auxiliary, va el auxiliary verb to be, ¿verdad? Auxiliary verb to be. To be. Past participle, ¿verdad? Y puede haber un complemento por ahí, ¿verdad? Porque por ahí puede haber un complemento, pero después, si hay una by phrase, después sigue la by phrase. Esa se llama by phrase, donde decimos por quién fue hecho, por quién fue hecha la acción. Estos son los elementos, ¿verdad? Son los elementos de la oración. Esta oración está en pasado, ¿verdad? Si usamos otro verbo, por ejemplo, si la voz activa está en presente, el verbo to be iría en presente también, ¿verdad? Exacto. Vale, entonces aquí le voy a hacer solo un ejemplo de otro verbo. Por ejemplo, comer. Es decir, my friends ate, es el pasado de comer, ¿verdad? Ate pizza, por ejemplo. My friends ate pizza. Entonces, para pasar la forma pasiva, como ¿qué comió, verdad? What did eat? O what ate? Pizza. Entonces, pizza es el objeto. Entonces, la voz pasiva la comienzo con el objeto, porque ese es el sujeto en la voz pasiva. El objeto se convierte en el sujeto en la voz pasiva. Entonces, pizza was, ya dijimos por qué lleva was, ¿verdad? Y la forma pasada participia del comer es eaten. Pizza. Pizza was eaten by my friends. La pizza fue comida por mis amigos, ¿verdad? Y si esta fuera en presente, como usted dice, que fuera eat en presente, entonces aquí el verbo to be ya va en presente también, pero la forma correspondiendo al sujeto, ¿verdad? Que sería is. Si aquí fuera, por ejemplo, bananas. Y aquí fuera bananas. Aquí ya no diría is, ¿verdad? Lo que sería are. Entonces el verbo to be cambia según el tiempo y según el sujeto. ¿Y el verbo? Y va en su forma pasada participia. Eso no cambia. O sea, solo el auxiliar va a ir cambiando. El verbo siempre va a ser en su forma pasada participia. En cualquier tiempo. Ahí está. Entonces, esta forma del verbo es la que usted tiene que aprenderse.
de repasar la listita esa que yo les mandé en PowerPoint, que yo creo que usted no tiene el de lo de PowerPoint, no se lo mandaba en capturas. Pero no sé si ya quedó un poco más claro con eso que le expliqué hoy. Sí. Ya va, vea en la plataforma, ya va a ver, está bien fácil el ejercicio. Te va a decir, ay, esto qué fácil. Sí, me puedo meter, porque no he podido hacer los ejercicios de módulo. No se ha podido meter en PowerPoint. No, que meter en la plataforma. Forma. No me ha quedado tiempo. Entonces, pero ahorita voy a ver si me puedo meter, aunque sea para hacer una parte. Espero que le haya ayudado mi explicación y eso sería todo, Denise. Bueno, muchas gracias. Tomorrow, have a nice night. Mm-hmm.